Bueno, pues ya estamos aquí un martes más en Tu Camino, en Sputnik Radio. Y hoy nos acompaña al fin Araceli Salas. Bienvenida, Araceli. Gracias. Qué bueno tenerte, porque estaba previsto que vinieras hace unas semanas. No pude venir. Pero bueno, por temas de salud puntuales, pues no pudo ser y hoy ya te tenemos por aquí. Así que genial. Y vamos a hablar sobre dislexia. Araceli fundó en el 2002, ya hace 20 años, la primera asociación de dislexia en España, ¿verdad? Bueno, la primera asociación de habla, digamos, hispana, por decirlo de alguna forma, porque existía ya una asociación catalana, pero claro, pues todo lo que era su información, el acceso a la información estaba en catalán, ¿vale? Entiendo. Y bueno, nosotros sí que fuimos los primeros un poco en empezar también con toda esta historia. Qué bueno. Te estaba contando antes de que entráramos en antena que el papá de mi hija también tiene dislexia y que él lo pasó muy mal en el cole, ¿no? Y que es cierto que hemos avanzado mucho en estos últimos años, pero queda todavía trabajo, ¿verdad? Sí, queda todavía muchas puertas a las que tocar. Queda, es verdad que se ha trabajado mucho y se ha conseguido muchas cosas y estamos en ello y cada día es un reto con nuevos proyectos y nuevos avances, pero todavía queda bastante por hacer. Yo no sé si has visto alguno de los programas anteriores. Para mí me encantan los cuentos y siempre invito a la persona que viene a que nos cuente un cuento como para presentarse, ¿no? Y sin preparar ni nada, lo que salga. Entonces te quiero invitar a que nos cuentes un cuento sobre ti para los que no te conozcan. Bueno, si lo llego a saber, traigo el cuento que escribí. Ostras. Que escribí un cuento que se llama Hugo tiene dislexia. Entonces, bueno, pues Hugo es un niño de 8 años. Y él cuenta que, bueno, pues que le gusta, por ejemplo, patinar, le gusta muchísimo jugar con sus amigos en el patio, tiene una gran imaginación, en ocasiones le dicen que sueña un poco despierto, ¿no? Le encanta disfrazarse, pintarse la cara, jugar con telas de colores, pero cuando va a la escuela y cuando tiene que leer, le empieza como a doler la barriga. Entonces, Hugo no se siente bien y al final lo llevan a diferentes médicos, ¿no? Para ver si la vista está bien, si el oído. Y al final encuentran una persona que le dice que, bueno, tu vista está perfecta, ¿no? Tus oídos también, pero tienes algo que se llama dislexia y le explican a Hugo lo que es la dislexia. Entonces le dicen, no es que yo sea vago, no, ni tonto, ni raro, ni que no quiera aprender, es que ahora sé que tengo una forma distinta de aprender. Entonces Hugo empieza, a raíz de esa información que le hacía falta para entender lo que le estaba pasando cuando iba al cole, empieza a entender que tiene una forma diferente de aprender, que hay muchos niños y niñas como él, muchas personas mayores también, hay escritores, músicos, profesores, que les pasa lo mismo que a Hugo, ¿vale? Entonces, a raíz de, digamos, de esa pieza que del rompecabezas que le faltaba a Hugo, pues Hugo empieza a disfrutar del aprendizaje, porque ahora ya sabe lo que le pasa. Bueno. Sabe que no está malito, que no es ninguna enfermedad y empieza a conocer qué herramientas necesita. Entonces el cuento acaba, pues bueno, que lo que una de las cosas que más le gusta es poder tener amigos, ¿no? Explicarles lo que le ha pasado y que le entiendan, sobre todo que le entiendan. Y también dice que lo que más le gusta, y es así terminamos el cuento, es dejar volar su imaginación. Qué bonito, me encanta. Vaya. ¿Y cuándo escribiste este cuento? Pues hace unos años, porque
en el día a día de estar hablando con las familias y con los profesores, nos encontrábamos que había y sigue habiendo, ¿no?, mucho desconocimiento. Entonces, una pregunta que nos hacían las familias es: oye, ¿y se lo tengo que contar a mi hijo? Es bueno que él sepa que tiene dislexia, pero ¿cómo se lo cuento? ¿Qué le digo? Los profesores también, los maestros nos hacían la misma pregunta: ¿tenemos que hablarlo? ¿No tenemos que hablarlo en clase? Entonces se me ocurrió la idea, yo vengo de educación infantil y he contado muchos cuentos, ¿no?, a mis alumnos, y tengo muchos cuentos en casa, me gustan los cuentos. Entonces pensé que bueno, que tal vez sería bueno hacer un cuento sobre la dislexia con una mirada diferente, más positiva, muy visual, poquitas letras, para que el propio niño con dislexia tuviera ganas de leerlo. Bueno. Y también para que una vez lo haya leído, pues lo pueda compartir con los abuelos, con casa, sí, con los amigos, llevarlo al cole, ¿no? Incluso leerlo, que de hecho me han invitado a diferentes colegios a leer el cuento. Y ese era un poco el objetivo, o sea, dar a entender que porque hay personas que confunden, ¿no? Dicen, bueno, tú le estás poniendo una etiqueta, ¿no?, las famosas etiquetas. Nosotros lo tenemos muy claro, no estamos poniendo etiquetas, estamos quitando etiquetas. La etiqueta de no te esfuerzas, la etiqueta de eres vago, la etiqueta de no te enteras, la etiqueta, ¿no? Esas etiquetas sí que hacen daño, pero cuando a nosotros sería casi impensable que si tú tienes un hijo que es celíaco, pues no hables con tu hijo de lo que es la celiaquía, ¿no? Tienes que hablarlo, tienes que comentar, pues hacerle protagonista de su propia vida, ¿no? Vaya. Y tiene que saber, pues, qué productos puede comer, qué alimentos no, incluso en el aula, ¿no?, poder hablarlo con los compañeros, si va a un cumpleaños, si va a una comida, tener conciencia, y eso no es poner una etiqueta. Los diagnósticos, cuando están bien hechos, no son una etiqueta, son una herramienta que nos ayuda a saber lo que nos pasa y a poder mejorar. Como un mapa que ayuda, ¿no? Sí. Qué bueno. Y... ¿qué te llevó a ti en el 2002 a crear DISFAM? Bueno, pues soy educadora, soy psicomotricista, pero ante todo soy madre. Entonces, tengo dos hijos y ahora ya son mayores. Y el pequeño, pues, no sé, instinto maternal o llámale lo que quieras, ves que algo pasa, algo le pasa. Era un niño con una creatividad brutal, muy imaginativo, un niño muy feliz, le encantaba el juego, explorar los animales, las relaciones con las personas. Pero durante la etapa, digamos, de preinfantil, ¿no?, en la escoleta, lo que llamamos la escoleta, él fue un niño feliz. Y fue empezar en el colegio con 3 años y empezar a tener problemas. Entonces, lo típico, ¿no? Te dicen, bueno, no lo tienes que comparar, cada uno lleva su ritmo, bla, bla, bla. Sí, es verdad, sí, eso yo lo sé, pero tú percibes que está pasando algo, ¿no? Yo veía que eso, que teniendo mucho potencial, se quedaba muy bloqueado en la escuela, ¿vale? Y aparte, por ejemplo, él... le encantaba, pues, era muy visual, le encantaba ver mucho los dibujos animados, ¿no? Y a veces lo encontraba recordando casi por completo los guiones que él había visto y escuchado, ¿no? Con sus juguetes reproducía, ¿no? Y, pero luego, pues, nunca se acordaba de en qué día estábamos, de la semana. El tema de espacio-tiempo le costaba muchísimo integrarlo, ¿no? El antes, ahora, después. Por ejemplo, si estábamos en una comida con amigos y hablábamos de... era, yo qué sé, era sábado. Y decíamos, bueno, pues mañana iremos a la playa, ¿no? Vamos a organizar. Él escuchaba que íbamos a ir a la playa y al cabo de un rato te venía y decía, ¿cuándo? Hoy, ayer,
¿no? Eran cosas que no me cuadraban con su nivel de inteligencia y con otras cosas que me demostraba. Luego, de camino al colegio, se mareaba muchísimo, le dolía la barriga, le dolía la cabeza. Era como si fuera otro niño en casa y otro niño en el colegio. Salía muy, muy agotado, muy agotado. Empezaba a morderse las uñas ya con 3 años. Y bueno, yo empezaba a ver algo que no me cuadraba. Entonces empecé a buscar información. De hecho, él ya estaba yendo a una logopeda porque tenía dificultades del lenguaje. Me dieron el alta. Es verdad que el tema del lenguaje había evolucionado y había mejorado mucho, pero el tema de, no sé, había algo que llamaba la atención, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues empiezas a buscar, intentas leer, y un día se me ocurrió pedir cita en la radio. ¡Ostras, qué sí. bueno! Me puse en contacto con la cadena SER. Ajá. Y les dije si me podían dar unos minutos, un espacio para contar lo que me estaba pasando. Sí. A ver si había otras familias que se sintieran identificadas, ¿no? Con esos síntomas que yo veía en él. Y porque, entre comillas, el diagnóstico era inmadurez. Es muy inmaduro. No sé, era una inmadurez muy extraña, porque era muy maduro para según qué cosas, ¿no? Es verdad que era muy imaginativo, tenía un juego muy creativo, tal vez un poco más infantil, pero luego tenía una serie de reflexiones y de actuaciones muy maduras. Entonces, nada, me fui a la radio, conté lo que me estaba pasando, y bueno, pues al terminar el programa me llamaron unas cuantas familias. Qué bueno. Entonces nos conocimos, empezamos a quedar una vez por semana en un bar y bueno, veíamos que teníamos un montón de cosas en común, un montón. Y yo había leído, una amiga mía que es psicóloga, un día me hizo llegar un artículo que había salido en prensa y hablaba de la dislexia. A todo esto nosotros llevamos mucho tiempo buscando respuestas, ¿vale? Piensa que te estoy hablando ya de 3, 4, 5 años, ¿no? Preinfantil, infantil. Y casi te diría que con 8 años y medio llega a mis manos este artículo sobre dislexia, que cuando yo empiezo a leer digo, parece que conocen a mi hijo, ¿no? Vale. O sea, muchas cosas me parecían muy familiares. Entonces lo compartí también con estas familias y aquí empezamos un poco a reunirnos, a hablar, éramos todos, digamos, de colegios diferentes, ¿no? Colegios públicos, concertados. Y bueno, de repente, digamos, al mismo tiempo que estaba pasando esto, yo quería que descartaran en mi hijo que tenía dislexia. Entiendo. No, pero no encontraba profesionales. Y tengo un amigo que es médico. Él se puso en contacto con compañeros, con colegas suyos en Barcelona y me recomendaron aquí un profesional. Entonces, fuimos a la profesional y quedó claro que sí. Una de tantas cosas que tenía mi hijo se llamaba dislexia, con 9 años. Imagínate si llevábamos años buscando. Pero qué cosas, ¿no? Que después de tan... que fuera difícil encontrar un profesional que pudiera... hacer un diagnóstico. En aquellos tiempos, piensa que han pasado 20 años y no estaba muy claro. Seguramente, claro, que habría maestros, profesores, porque yo cuando hablaba tal vez con gente más mayor, sí que lo habían estudiado en la universidad. Pero con gente más joven, estoy hablando de hace 20 años, vuelvo a repetir, apenas. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención era que no eran totalmente invisibles en lo que era la ley educativa. La ley orgánica de educación no se hablaba del alumnado con dificultades de aprendizaje. Hablaban
de las altas capacidades, se hablaba de las discapacidades visuales, auditivas y motoras, ¿no? Pero ahí se quedaba todo. Yo digo, a ver, entonces, claro, yo a todo eso me empiezo, ya aquí sí que me empiezo a formar, a leer, a indagar, a hablar con profesionales, a viajar a otros países. Y digo, vale, todo el mundo me estaba comentando que la dislexia era el trastorno, por decirlo en plan un poco más técnico, el que tenía más índice, o sea, el de mayor personas, porcentaje, ¿no? Estamos hablando entre un 10 y un 15% de la población. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, pues evidentemente en mi formación, pues había oído, se había trabajado lo que era el autismo, ¿no? Diferentes tipos de síndromes, síndrome de Down, no sé qué, niños invidentes, dificultades motoras, pero ahí se terminaba todo. Entonces, pensamos que al haber esta laguna y al ser totalmente invisibles, tanto para la sociedad como para el tema legislativo, pues vernos en un bar estaba muy bien, llorábamos, reíamos, nos tomábamos un café, pero eso no iba a cambiar nada. Entonces, como todas teníamos unas vivencias bastante similares y bastante dolorosas, porque lo peor que te puede pasar es cuando tú ves a un hijo que no está bien, ver a tu hijo sufrir es de las cosas más horribles que te puede pasar, ¿no? Y que no te den respuesta. Entonces dijimos, bueno, pues nos tendremos que hacer una asociación, que no sabíamos ni lo que era, casi, ¿no? Y así empezamos. Qué bueno. Y en estos 20 años, ¿cuáles son un poco como los hitos que tú recuerdas, así como de pasos, de avance que se han dado? Han sido muchos. El primero, conseguir una ley. Qué bueno. ¿Vale? El primero fue conseguir que por primera vez en España se reconociera al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, en artículo 71 y 72. Estuvimos trabajando muy duro en Madrid. En ese momento estaba el gobierno socialista de Zapatero. Ajá. Nos reunimos con el ministerio unas cuantas veces. En un principio nos decían que había muy pocas posibilidades. Entonces dijimos, bueno, pues que como era un derecho fundamental de nuestros hijos con unas características distintas y tenían todo el derecho de aprender, pues nos iríamos a Estrasburgo. O sea, que no nos íbamos a quedar... No ibais a parar, vaya. No íbamos a parar, lo teníamos muy claro. Tuvimos muchísimo trabajo con enmiendas en el Senado, en el Parlamento, trabajando con diferentes senadores, congresistas, para que apoyaran. Uh-huh. Y bueno, al final sí, ¿no? Al final sí que... Ese sería el primero y uno de los más importantes. Pero ha habido muchos. ¿Qué más? Bueno, sobre todo, esa ley de repente hace que todas las comunidades autónomas puedan desarrollar un decreto. Entonces hemos trabajado muy duro con diferentes partidos políticos en diferentes épocas, según quien gobernaba. A nosotros, eso, nosotros ni entramos ni salimos. Claro. Y hemos trabajado con todos los que ha habido, y seguimos trabajando. Entonces aquí se llevó a cabo, se desarrolló un decreto bastante fuerte y estupendo. Y hemos sido una de las primeras comunidades, bueno, fuimos la segunda, primero fue Canarias, luego fuimos nosotros, en elaborar un decreto, pues, donde por primera vez se reconocían los derechos de estos niños y niñas y adolescentes. Ajá. Este también ha sido un gran paso, el decreto que tenemos aquí en Baleares. El siguiente, pues... tal vez la elaboración de los primeros, eso sí que han sido los primeros protocolos de detección y actuación en castellano, y que ahora mismo se están trabajando con ellos en toda Iberoamérica. Wow. Y que si todo va bien, pues los vamos a ir actualizando, y tenemos unos protocolos de detección y unos protocolos de actuación. Eso no existía. Existían en lengua inglesa, ¿vale? Entiendo. Pero lo que nos encontrábamos era eso, precisamente, que mucho material estaba en inglés. Porque, claro, había países que con este tema ya nos llevaban muchísimos años de ventaja. Estados Unidos, Gran Bretaña,
Canadá, ¿no? Suecia, Dinamarca, pero no había nada en español. Entonces creamos los primeros protocolos también. ¿Qué más? Bueno, vamos consiguiendo cosas importantes casi día a día. Otra de las cosas muy importantes ha sido que Baleares sí, aquí hemos sido los primeros en que estos alumnos, cuando los que quieren acceder a la universidad, en las pruebas de la EBAU, lo que se llamaba la selectividad, tienen los exámenes con ajustes según sus características. O sea, pueden aprender en igualdad, pueden no aprender, sino examinarse en igualdad de condiciones, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Pues evidentemente el examen es el mismo, los mismos contenidos, pero hay una serie de ajustes razonables que debido a sus características no se estaban teniendo en cuenta. Y ahora sí se están teniendo en cuenta. Y la verdad es que muchísimas universidades están mirando a la nuestra, ¿no? Porque realmente está siendo un referente en el, digamos, en el recibimiento de los alumnos con dislexia, con disgrafía, con disortografía, con discalculia, ¿no? Qué bueno. Y luego, por decirte algo ya casi de hace 2 semanas, pues seguimos trabajando para que los niños y las niñas puedan aprender eso en igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, por ponerte así una anécdota, estamos trabajando con una familia su hija va a una escuela pública y hemos conseguido, pues, por ejemplo, que la agenda vamos a cambiarla por una grabadora, porque la agenda no le sirve. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no?, tener una agenda que no te sirve, porque si tú tienes una disgrafía, ¿no?, que es una dificultad en el trazo de la letra, que no todas las personas con dislexia lo tienen, algunas sí, algunas no, pero esta niña tiene una disgrafía pues muy, muy acusada, no entiende lo que escribe y cuando llega a casa papá y mamá no pueden leer lo que ha escrito. Entonces hemos conseguido que le permitan una grabadora, que le permitan dictar con su voz en vez de tener que escribir. Luego tiene un lector en el Chromebook y eso no quiere decir que esa niña no vaya a aprender a leer ni a escribir, pero son herramientas que si no se dan en los colegios cuando se tienen que dar, dificultan que luego se pueda dar el aprendizaje completo, ¿no? Exacto, y hace que ese niño en relación a los compañeros la brecha sea inmensa. Vaya, es un poco acompañar el aprendizaje socioemocional también, ¿no? Claro. Porque si no, resulta que se genera una herida o esa brecha, claro, que te impide estar bien por dentro como para tener ilusión por seguir aprendiendo. No se puede explicar mejor. O sea, realmente lo triste de la dislexia no es en sí la dislexia, es la incomprensión que hay detrás de ella, que lleva a nuestros niños y a nuestras niñas de 10, 8, a tener estas heridas a nivel emocional, que en muchas ocasiones, diría, son más difíciles de cerrar. Total. Que la propia dislexia. O sea, lo primero que sufre un niño o una niña cuando es pequeña, con una inteligencia normal o por encima de la media, que es así como se tiene que dar en un caso con dislexia o para diagnosticarlo, es el tema emocional, porque ellos son inteligentes, entonces están pendientes de lo que pasa a su alrededor y se dan cuenta de los procesos del resto. Entonces no entienden por qué ellos no. Vaya. Y lo primero que piensan, nosotros hemos trabajado con muchos grupos de niños y adolescentes con el tema emocional, lo primero que piensan es: soy tonto, no valgo. Porque las miradas de los adultos, tanto en casa como en el colegio, suelen ser al principio, cuando no se sabe, claro, relacionadas con: es que no te esfuerzas lo suficiente, eres un vago, mira qué letra, mira qué no sé qué, forzar la lectura cuando nunca se tiene que forzar. O sea, se crea ahí un caldo de cultivo que para el niño realmente es devastador. Entonces, lo que se hace es eso, es bloquear el proceso natural
de curiosidad y de querer aprender. Y suele ser, por desgracia, muy mal interpretado. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en las familias, cuando se les da el diagnóstico, la mayoría se sienten muy culpables. Por no haberlo entendido, ¿no? A tiempo, claro. Por no haberlo acompañado de una manera... Sí, por haber pensado que, bueno, que su hijo lo único que pasaba es que no quería aprender o que era vago. Sí. Y cuando yo siempre, también en las formaciones que hacemos, digo, no hay niños vagos. Adultos puede ser, pero niños no. El niño, por naturaleza, quiere aprender, quiere agradar a su maestro, ¿no? A sus referentes, su papá, su mamá, quiere tener a todo el mundo contento, ¿no? Entonces, claro, esas miradas de desaprobación son las primeras que recibe, las recibe a diario. No es algo que pase una vez al mes, ajá, ni una vez cada cinco, sino es una cosa que se repite, por desgracia, cada que día. Que deja huella, vaya. Hombre, cada día, cada día, cada día, durante años. Eso es complicado, ¿eh? Es vale. Muy complicado. Y realmente, como te venía contando, nos encontramos niños y niñas ya muy pequeños con demasiadas heridas, ¿no? Y luego eso pues hace que se somatice, el cuerpo lo perciba, ¿no? Pues de todo, desde migrañas, trastornos de alimentación, ansiedad, estrés, dolor, dermatitis, alergias. Sí, claro, se somatiza en el cuerpo. Lo que decías del dolor de barriga, ¿no? Que ya como que hay una ansiedad ahí de... Claro, ellos realmente es como si tú coges un pez y lo pones encima de un árbol. Hay una, que decía lo de los cuentos, hay como una fábula que seguro que la conoces, ¿no? De un mono que ve que un pez está como chapoteando, ajá, en un riachuelo y dice, uy, pobre, se está ahogando. Se está ahogando, ¿qué le pasa? Entonces lo coge. Ay, pobre. Y ves que lo, ¿no? Lo tiene en sus brazos. Con y la tal. Mejor de las intenciones. A veces las mejores intenciones no bastan. Hay que saber, total, hay que formarse, hay que informarse. Porque lo que tú crees que puede ser una buena intención, por ejemplo, bueno, pues que el niño lea un poco cada día. Estoy segura que se hace con buena intención. Ya. Pero detrás de eso... Tela, ¿no? Tela. Vale. Tiene que ser de una satisfacción increíble después de la vivencia de esas pequeñitas familias, ¿no? Que os encontrabais en el café. Ver que existe ahora una ley, que vosotros lo habéis promovido, y la cantidad de sufrimiento y de dolor ahorrado, ¿no? Bueno. Que no quiere decir que se elimine completamente, pero no. Cambia mucho la película de tener algo a lo que agarrarte. Claro, eso sí. A que no haya. Eso sí, pero deberías... Nos encontramos que aún han pasado 20 años y hay temas que se nos repiten, ¿vale? Mm. Echo de menos como que la cosa fluya de una forma más normalizada, ¿no? Uh-huh. Que cuando un niño llega al aula, pues ya se sepa lo que le va bien, lo que no. Se ha hecho mucha formación. Hoy en día hay muchísimo publicado. Y todavía nos estamos encontrando, porque claro, piensa que nosotros trabajamos con familias y colegios de toda Baleares, pero formamos parte de una federación. Entonces... Sabemos lo que nos cuentan nuestros compañeros de Andalucía, de, ¿no? De Castilla, de Cataluña, y hay cada cosita que la gente alucinaría de que todavía esto esté pasando. Es un poco como comparar como cuando antes a los niños zurdos se les ataba la mano. Pues nos seguimos encontrando casos... Por desgracia, más de los que deberíamos. Parece mentira, ¿no? Que sí. Por hoy... La diferencia es lo que has dicho tú, que ahora se siguen vulnerando los derechos, uh-huh, de cada vez menos, pero se siguen vulnerando, pero ahora tenemos una ley, ¿vale? Lo que me estás diciendo, ¿no? En viva voz, pónmelo por escrito. Vale. Y tenemos mecanismos, ¿no? A nivel de fiscalía,
a nivel de inspección educativa, porque la ley nos ampara. Pero bueno, esto pasa en todas las áreas, ¿no? O sea, hay muchas leyes que son estupendas, pero se vulneran. Hace falta que se cumplan, ¿no? Claro, hace falta que se cumplan. Pasa con la gente que rescatan en medio del Mediterráneo. Hay leyes, ¿no?, que dicen que tienes que socorrer. Y luego la realidad es otra. Vale. Y a nivel de concienciación social, ¿cuáles serían como las pautas básicas que tendríamos que saber cualquier persona de a pie para, y no, pues como para poder ser integrativos, ¿no? Y a ver, yo creo que para empezar, por ejemplo, si somos profesionales, es igual que seamos del ámbito social, educativo, sanitario, si trabajamos con niños y adolescentes, deberíamos conocer, tener una mínima formación, una mínima, como mínimo saber detectarlo, ¿no? Uh-huh. Y no hacer un diagnóstico, porque no a todos los profesionales les corresponde, pero sí luego saber cómo actuar. Yo creo que esto, tanto si somos educadores de calle, si estamos en una institución, si estamos en un colegio, si estamos en un comedor, ¿no? De hecho, uno de nuestros objetivos prioritarios, pues, es la formación. Hacemos congresos cada 2 años. Este año nos toca, digamos, y en noviembre tenemos congreso aquí en Palma de Mallorca. Hacemos jornadas, vamos a las escuelas, vamos a las APIMAS, trabajamos con padres y madres. Qué bueno. Hemos trabajado también con el ámbito más ámbito social, ¿no? De profesionales. Y es algo que aún se desconoce. O sea, en general la sociedad, cuando hablas de dislexia, pues se creen que, bueno, que giran las letras, que yo qué sé, pues sí, que les cuesta escribir o leer. Y ahí se queda todo. Y realmente la dislexia es mucho más que tener dificultades en la lectura y escritura. Y afecta también a la etapa adulta, a las relaciones. Puede afectar a la relación que tiene, por ejemplo, un padre que sea disléxico con su hijo. Ajá. Puede afectar a una mujer que sea mayor, ¿no?, y que esté, digamos, en pareja, en esa relación de pareja. Va mucho más allá de la etapa escolar, porque hay otras características que se desconocen, pero que se dan con las personas con dislexia, como puede ser, por ejemplo, las dificultades de memoria a corto plazo. Entonces, tú le dices a tu pareja algo, ¿no?, que esa persona al cabo de 2 horas tal vez no nos acuerda, y eso puede crear un conflicto porque tú te crees que no te está escuchando o que no, lo que tú has dicho no es importante. Hay una serie. A lo mejor necesitan repetir muchas veces. Claro, si tú ya sabes. La información. Claro, si tú ya sabes que tu pareja, por ejemplo, tiene dislexia, evidentemente tendrás que conocer un poco para, ¿no?, para ver cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos flojos. Y evidentemente, digo esto, pero puede ser perder el móvil, perder las llaves, dificultades para planificar, organizar su vida, orden. Son muchas cosas. Madre mía, no sé si hacerme yo las pruebas. hay muchas personas adultas. Es igual donde estés, ¿no? Puede ser que estés dando clases en la universidad, puede ser que seas peluquero, puede ser que lo que sea, que descubren la dislexia a raíz de la dislexia de sus hijos. Olé. Muchos, ¿eh? Muchos. Piensa que hay una carga hereditaria de un 70%. Entonces muchas familias vienen con su niño o su niña y te dicen, sí, el niño es como yo. Yo también era muy despistado y muy no sé qué. Y vale. Vale. ¿Y qué más te pasaba, no? Y hay, a ver, en la dislexia no hay dos casos iguales, como en nada. Uh-huh. Es un abanico muy, muy amplio. Y a lo mejor, como papá, tú has tenido una experiencia que no es la misma que va a tener tu hijo, ¿vale? Habrá similitudes, cosas, pero no tiene ni por qué ser la misma. Los síntomas cambian. No todos presentan todos los síntomas, ¿no? Uh-huh.
Y luego hay grados de afectación. Es, yo siempre lo explico como el que los llevamos gafas. Tú puedes tener 0,25 diotrías, puedes tener 2 diotrías, puedes tener 4 diotrías o estar casi ciego. Entonces con la dislexia también pasa eso, ¿no? Y sí que es verdad que cuando hablas con las familias, pues te encuentras desde, pues hemos diagnosticado adultos que están en la universidad y, o que son, ya tienen su doctorado o que están ejerciendo, arquitectos, pero que cuando luego empiezas a un poco a desgranar, ¿no?, su etapa de adolescencia, cuando eran pequeños, siempre había como un plus de esfuerzo, ¿no? Siempre era un plus, esa sensación de, bueno, pues igual ves que tus colegas tienen tiempo libre o que pueden hacer deporte y tú estás ahí, porque no todas las dislexias son iguales. Luego hay los que ni siquiera pudieron acceder al graduado porque fueron totalmente, digamos, escupidos del sistema educativo. Fracaso escolar total, que no es fracaso escolar, es el fracaso del sistema. Total. Otros que sí, otros que a lo mejor no pudieron ejercer la profesión de sus sueños por no tener, ¿no?, esos estudios que no se lo pusieron fácil. Hay muchas historias. Vale. Detrás. Sobre todo eso, tenemos que darnos cuenta cuando tenemos sobre todo un niño, ¿no?, una niña, que no, ya no es un tema de calificaciones, ni de si aprueba un examen, no estamos en esto. El tema es realmente descubrir lo que le pasa. Uh-huh. Cuando un niño se bloquea ante el aprendizaje, cuando hay una serie de sintomatologías que hablan muy claro, te pongo otra anécdota, ¿no? En ocasiones se lo han dicho a muchísimas madres, ¿no?, que, bueno, el tema es que el niño, el problema es, también nos pasa, ¿no?, nos etiquetan a nosotras, la culpa nuestra, y no, lo que pasa es que tu hijo hace esto y tal porque quiere llamar la atención, porque está demasiado sobreprotegido, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el sobreproteger a un hijo puede pasar, pero no da omisiones, sustituciones, ¿entiendes? Faltas de ortografía, o sea, te puede dar otra sintomatología, otra cosa, pero eso no es sobreprotección. Lo que sí pasa es que como luego el sistema, entre comillas, lo rechaza, claro que tenemos que protegerles, porque si no les protegemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Vaya. Entonces, evidentemente que hay un, que tiene que haber una protección del menor y es responsabilidad nuestra. Mm. Me gusta que desde DISFAM, también por las siglas, ¿no?, es como que incluye a toda la familia, no solamente a los niños o adolescentes que puedan tener dislexia, sino como que hay un acompañamiento, sí, y una formación, pero también acompañamiento de otro tipo, a lo mejor más emocional, sí, a las familias, porque... Sí. Sí. Justo lo decías antes, ¿no?, como esa sensación de culpa cuando... No, a ver, la familia también tiene que desaprender y aprender otras cosas, ¿no?, a mirar a su hijo de otra forma, a valorar otras cosas, a saber que su hijo puede, a transmitir confianza. Eso se puede hacer desde la conciencia y desde la formación. Hay una frase que siempre repito muchísimo en mis charlas o en los talleres que hago, es: tenemos que formar parte de la solución, no del problema. Cuando nosotros no nos formamos, cuando nosotros solo hacemos caso a esa buena voluntad que tenemos, ¿no?, uh-huh, o cuando nos dejamos llevar por diferentes opiniones que no son avaladas ni por la ciencia ni por profesionales, no es lo que me diga la vecina del quinto o el grupo de WhatsApp de no sé qué. Ya. Yeah. Eso no lo permitiríamos con otras cosas, como puede ser, pues eso, tener un hijo con una, yo qué sé, con una úlcera o con unos, ¿no? Vas a un profesional. Claro. Entonces,
si no conocemos y si sobre todo no le hacemos protagonista de su propio aprendizaje, formamos parte del problema. El problema se repite. Está en casa, o sea, está en el colegio y luego se repite en casa. Entonces, para los niños y para los adolescentes, pues puede ser algo muy destructivo. ¿Hay algo así como un decálogo fácil que obviamente luego hay que profundizar y formarse más y tal, ¿no? Pero como ciertas pautas que son como el ABC, ¿no? Sí. Como... sí, lo hay, el protocolo. Vale. El protocolo se llama Protocolo ProDyslex, ¿vale? Y va desde infantil hasta bachillerato, pasando por formación profesional. Ajá. Lo puede descargar cualquier familia, cualquier profesional que nos esté escuchando de forma gratuita. Ajá. Eso fue un trabajo de unas profesionales estupendas y maravillosas de forma altruista. Y cualquier persona se lo puede descargar. Si, por ejemplo, tú ahora nos has, alguien que nos esté escuchando, ¿no?, pueda tener algún tipo de sospecha, pues va a la página nuestra, lo descarga, está por los ciclos educativos, entonces puede compararlo en casa y también lo puede llevar al colegio. Es muy importante tener las dos miradas, ¿no? La de la familia y la del centro, y ver, bueno, pues si coinciden, qué cosas coinciden. Uh-huh. En algunos casos es curioso porque a veces el niño con dislexia o la niña con dislexia en el centro quiere pasar desapercibido y quiere dar el pego, ¿vale? Entonces se contiene. Claro, porque tiene miedo del rechazo. Exacto. Pero cuando llega a casa, explota. Es una bomba de relojería. Entonces suele haber muchos, muchos conflictos en casa. Cambios bruscos de humor, males entendidos, problemas de sueño también, el tema del sueño. O sea, es como que tú ves que duerme, pero ese sueño no es reparador. Entiendo. Tiene muchas pesadillas. Pero luego hablas con el tutor y dice, no, aquí está muy contento. Algunos. Vale. Y están un poco en los dos extremos, los que quieren pasar desapercibidos y los que dicen, pues si todo el mundo piensa, ¿no?, que soy tonto, así como que, dice, pues que ya no sirvo para sube, nada, ¿no?, que no sé qué, pues seré el mejor de los peores. Si no puedo ser el mejor de los mejores, ser el mejor de los peores. Tienen que buscar una manera de sentirse reconocido. Sí, sí. Vaya. Y de ese protocolo, algo que nos quieras contar, que luego igualmente entramos en la página web, yo también, en disfam.org, sí, y podemos verlo como con más detalle, ¿no? Pero vale, o sea, alguna pauta que... Los rasgos, yo sobre todo digo que para algunos rasgos que nos pueden llamar la atención, es eso, un niño curioso, vital, pero que en un principio, todo el tema de la lectoescritura le crea un poco de, ¿no?, de como que no le apetece mucho, ¿vale? Y es igual que respetemos los ritmos, porque estos no les apetece ni con 7, ni con 8, ni con 9. También es verdad que tenemos niños que les apetece, porque se ha hecho un acompañamiento más respetuoso. Entiendo. Pero eso no quita, o sea, el acompañamiento, que se ha hecho un buen acompañamiento, no quita la dislexia. El niño nace con dislexia, ¿vale? Pero sí va a hacer esa mochila, esa carga emocional, sea de una forma o de otra. En algunos casos, que bueno, pues se ha respetado como más ese proceso, ¿no? Ajá. No se ha insistido tanto. Evidentemente, no estará tan tocado emocionalmente, pero las dificultades aparecerán, ¿no? Entiendo. No habrán aparecido con 7, 8 años, pero aparecerán con 11, ¿no? Hay diferentes casos que nos encontramos, por ejemplo, niños que no han sido ni detectados ni diagnosticados porque han ido creando sus propias estrategias hasta que es como que tocan techo. Algunos tocan techo con 12 años, otros con 14, otros con 9, otros con 5 y otros con 23. Entonces, también depende de esas estrategias que él se haya ido creando para dar el pego, vale,
Otra cosa también que puede pasar es que más o menos le guste leer, que incluso cuando lea, lea bien, pero luego cuando hablamos con él sobre lo que ha leído, veamos que no acaba de ver una buena comprensión. Lo que nos tiene que llamar la atención es ese, o sea, como esa incoherencia entre su nivel de inteligencia y la lectura. Ajá. En un principio, ¿vale? Yo siempre digo que cuando les ponen la etiqueta de a un niño de eres vago y no te esfuerzas, tú eres muy inteligente pero no te da la gana, digo, este, vamos a cogerlo por aquí y vamos a ver qué más pasa. Evidentemente, no todos los casos que tengan dificultades de lectura van a tener dislexia. Sí, ¿vale? Puede haber otras cosas, ¿no? Sí, pero luego, ¿qué otras cosas nos pueden llamar la atención? Pues, por ejemplo, eso, ¿no? Muy buena memoria a largo plazo, es capaz de ir con un niño de 4 años por la calle y decir, mira, aquí me compró el abuelo, no sé qué, o aquí. Y tú dices, pero si tenía, ¿cómo se acuerda este niño de algo que pasó cuando tenía 2 años, casi, ¿no? Tiene muy buena memoria a largo plazo, pero bastante mala para corto plazo, ¿no? Uh-huh. Yo que sé, salen del cole, pues, ¿y hoy qué has comido? ¿No? Y no me acuerdo. Y el no me acuerdo cuando se repite. Uh-huh. ¿Cómo se llama tú, este amigo que va contigo? Ay, no me acuerdo. Y no me acuerdo, ¿vale? O algo que han aprendido el lunes. Uh-huh. Y el lunes llegaron a casa sabiéndolo hacer y el martes no lo recuerdan, ¿vale? Cositas de estas. Tienen dificultades también en lo que hemos dicho, ¿no? Interiorizar el espacio-tiempo. Uh-huh. Normalmente suelen estar en los dos extremos o son como un poco TOC con el orden o súper caóticos, pero dentro de su caos ellos entienden lo que... Claro, es. Encuentran sus cosas, sí. ¿No? Es el típico que tú le arreglas la mesa... Y le haces polvo. Y ya le haces polvo, ¿no? Dentro de su caos, él... Vaya. Planificar, organizar... Todo esto le cuesta, ¿no? Uh-huh. En el tema del lenguaje. Algunos, por ejemplo, han sido muy prematuros a la hora de hablar. Siempre, si nos fijamos, están un poco en los dos extremos. O han sido muy prematuros a la hora de hablar o no hablaban. O han sido muy prematuros a la hora de caminar y gatear, o no gatearon, ¿no? Esos dos extremos, uh-huh, de toda esa franja intermedia. Y pueden llegar a ser escritores, ¿no? Porque los hay. ¿No? Que claro, no... todo va a depender de, primero, el grado de dislexia que tengan, uh-huh, el acompañamiento familiar que tengan, la familia como estructura, el momento que se le haya detectado, el nivel socioeconómico, porque estos niños necesitan mucha, mucha ayuda. A veces puede haber 3 y 4 profesionales trabajando, wow, con un niño. Uh-huh. Tenemos un logopeda, un tema de psicólogo para el tema emocional, un fisio, porque debido a tal estrés se contracturan más, tienen, ¿no? Hablamos con un fisio. Uh-huh. Si tienen una disgrafía, dificultades oculomanuales, hablamos de un terapeuta ocupacional. ¿Eso quién se lo puede permitir? Vaya. No todas las familias, desde luego. Entonces, dependiendo de la suerte que tenga ese niño, ¿no? Donde nazca, en qué entorno, uh-huh, el apoyo que se haya encontrado en el aula, pues eso, por desgracia, va a marcar su futuro, su vida. Y a las familias que nos estén escuchando y que tengan como la duda de si alguno de sus hijos tiene dislexia o a lo mejor se han enterado recientemente y todavía no lo terminan de asimilar, ¿qué les dirías? Yo les diría que hay que mirar hacia adelante, que son chicos muy inteligentes, que es mucho más fácil de lo que nos pensamos. Todo esto, estas cosas que te he ido contando... Uh-huh. El problema lo ponen los adultos. Por su mirada. Por la mirada, por la ignorancia. Uh-huh. Pero cuando todo esto se soluciona y se puede, uh-huh, solucionar, pues pueden conseguir lo que ellos quieran. Pero tenemos que, como decir,
activarnos, no preocuparnos, sino uh-huh. ocuparnos, que no es lo mismo. O sea, la preocupación al fin y al cabo no nos va a llevar muy lejos, pero ocuparnos sí. Ocuparnos, decir, bueno, vamos a ver, ¿qué necesita mi hijo? Uh-huh. ¿Qué es lo que...? Me voy a asesorar. Y para eso está la asociación. A mí me da mucha pena cuando a lo mejor llegan familias, pena y rabia me da. Cuando llegan familias que a lo mejor llevan 5 años con un diagnóstico, sabiendo que tienen dislexia y no han pedido asesoramiento. Entonces, no saben cuáles son los derechos, no saben cuáles son las herramientas que pueden compensar. Herramientas, pues estoy hablando de corrector, de lector, de ordenador, aplicaciones que tenemos hoy en día, cuáles son los profesionales que trabajan todas estas áreas, qué áreas, o incluso vienen sin saber lo que es la dislexia. Entonces, ahí se ha perdido una de tiempo, una de pues no sé, de sí, tiempo en el sentido de las emociones, del tema educativo, tal vez... Sí, que lleva consecuencias todo claro, ese tiempo. Claro, sí. Eso tiene unas consecuencias durísimas. Vale. Porque a lo mejor podrías haber hecho un montón de cosas y no las has hecho simplemente por no asesorarte. ¿Tenéis mucha demanda ahora? Sí, hay mucha demanda. El otro día me hacía gracia porque vino una familia, no voy a poner nombres, ni nombres uh-huh. de colegios, ni de centros, pero vino una familia en donde venían muy afectados, tenían un diagnóstico, No gracias al centro, sino a una profesora que les estaba ayudando fuera del centro. Entiendo. Y que dijo, ya habéis pensado, ¿no?, que en algún momento uh-huh. tu hijo pueda tener dislexia. Entonces fueron... Y cuando fueron a hablar con... Evidentemente esto no pasa... A ver, hay profesionales estupendos, maestros, orientadores, de todo. Igual que hay familias estupendas y familias que pasan de todo. Es lo que hay, es la realidad, ¿no? No descubrimos nada nuevo. Pero una profesional de ese colegio le dijo, no vayas a DISFAM, porque si vas a DISFAM va a salir que tiene dislexia. Todos los niños que van allí tienen dislexia. Y yo les hice este comentario a los padres. ¿Tú vas a un, por ejemplo, a un digestivo si te duele el pie? A que seguramente la mayoría de personas que piden cita con un oculista tienen algo, ¿no? Tendrán algo relacionado con eso. Si no, no irías. Claro, si no, no vas. Bye. Es verdad que hemos tenido casos que han venido a DISFAM y no tenían dislexia. Y se les ha dicho, uh-huh. evidentemente. No. Claro. O sea, no, nosotros no tenemos ganas de que tú vengas con tu hijo y decirte, tiene dislexia. No. Tenemos ganas de ayudar y de que se sepa lo que hay detrás de ese malestar. Pero puede que no sea dislexia y se dice y se acompaña a la familia de igual modo. Y puede que sea otra cosa, ¿no? Claro, que afecte también a esa competencia. Claro. O sea, uh-huh. pero sí que es verdad que la mayoría que llegan es que me llegan con esta sintomatología. Vaya. Entonces lo encontré un poco como absurdo, ¿no? Y Araceli, ¿hay alguna relación entre... dislexia y alta sensibilidad? Pues sí que la hay. Nuestros niños, lo hablo a veces con las familias y me dicen, es verdad, le pasa y tal, no sé qué. No todos, no podemos generalizar. Porque hay entonces, un porcentaje importante. Pero hay un porcentaje muy importante que cuando tú haces una amnesis con la familia, ¿no?, y recoges datos, dices, es que mi hijo es muy sensible. Claro, por un lado hay eso. Por otro lado, cuando tú estás viviendo en un entorno hostil... ¿vale? Estás a flor de piel también, claro, obviamente. Claro. Más susceptibilidad, ¿vale? Claro. Eso también lo hemos visto. Luego, como un sentido como muy fuerte también de lo que es la justicia, lo justo y lo injusto, porque yo creo que lo viven en sus propias carnes, ¿no? Y luego también tienen, claro, evidentemente estamos hablando todo el tiempo, entre comillas, de dificultades, pero me es igual. Si estamos hablando de un niño con autismo, si un niño con dislexia, si un niño con altas capacidades, todos tenemos áreas en donde podemos destacar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ellos tienen muchas habilidades. Ese es el problema, que
el sistema, ya no es el colegio, es el sistema. Total. Que hace que no sean conscientes de estas habilidades, solo de las dificultades. Entonces, por ejemplo, una habilidad que tienen, que en muchas ocasiones cuando lo hablo con la familia se puede volver en su contra, es que el lenguaje no verbal lo captan al vuelo. Captan las miradas, los silencios, lo que decimos, lo que no decimos. Claro, ¿por qué digo que se puede volver en su contra? Bueno, primero porque se quedan con cosas que no se queda nadie. Tú dices, con sensaciones, ¿no? Pero claro, como si por ejemplo tú estás trabajando con tu hijo, ¿no? En el día a día estás haciendo un trabajo, un proyecto, y tú estás viendo que aquello es como una especie de desastre, entre comillas, ¿eh? Desastre, entre comillas. Y tú dices, ay, mi amor, qué bien lo haces, oh, qué bien, ah, venga, tal. Pero tú por dentro estás pensando. Se da cuenta, vaya. Se da cuenta. Me la está colando. Se da cuenta, ¿vale? Entonces, claro, esas miradas que, o esos silencios que no dicen nada, pero que dicen tanto, ellos los captan. Y como son muy sensibles, a veces no es fácil lidiar con ello. Vale. Y a nivel de proyectos o de sueños de la asociación y de Araceli. Uy, tenemos muchos. Los sueños, mira, el primero, como dije una vez en una otra entrevista, sería no existir. Este es el primero, porque querría, ¿no? Eso querría decir que está todo normalizado. Con lo cual no. Sí, que no fuera necesaria. No necesitaríamos existir. Ya estuviera normalizado y claro, se llevara eso bien. Sería casi el primero, por decirlo. Qué bueno. Porque eso nos estaría diciendo que ya está normalizado. Sueños, pues sobre todo eso, ¿no? El sueño de que cualquier niño o niña esté en el colegio donde esté, desde el más tradicional hasta el más alternativo, se respete sus características y que cuando pues llegue a un colegio pues se encuentre un maestro que le haga un buen acompañamiento, ¿no? Sobre todo que los sueños son esos, son relacionados a que las familias dejen de sufrir, a que los niños dejen de sufrir, porque el aprendizaje no puede doler. Si el aprendizaje duele, mal vamos. Entonces, ese podría ser el segundo, ¿no? Que el aprendizaje deje de doler, sea lo que sea lo que tenga el niño. Más allá de si tiene dislexia o no la tiene, ¿no? Que se respete las características del proceso del niño, pero siempre sabiendo lo que hacemos. O sea, también nos pasa, o sea, esto no tiene nada que ver con escuelas tradicionales o progresistas, o, no. Ni con gente mayor, ni con gente joven, no. Nos hemos encontrado escuelas, por decirlo de alguna forma, donde pues con gente muy mayor ha tenido una capacidad de empatía brutal. Es algo muy personal esto. Sí. Y escuelas alternativas muy progres de repente que alguien, confunden, ¿no? Confunden las etiquetas, confunden con que no, pero que cada uno su proceso. Sí, cada uno su proceso. Pero cuidado, aquí estamos hablando de otro tema. O escuelas que son muy reacias a las nuevas tecnologías, pero ese niño las necesita. Es como, no, mira, que no lleva audífono porque si lleva audífono lo vamos a hacer diferente, ¿no? Porque los otros no llevan audífono. Todos y todas somos distintos. Entonces, como lo que te digo, ahora llevar gafas no hay ningún problema. O sea, los niños llevan gafas, ¿no? Y sí, sí. Uno lleva gafas, el otro. Y eso es tan absurdo como decir, no, lo vamos a hacer diferente porque lleve un lector o porque lleve grabadora en vez de una agenda. Pero si diferentes somos todos y todas. No es que ellos sean distintos por tener dislexia. Vamos, esa es mi visión, ¿no? Todos somos distintos, especiales y únicos. Efectivamente. Pues nos vamos a quedar con esa frase de que todos somos distintos, especiales y únicos, porque nos queda un minutito
Y ha sido una gozada. Se ha pasado volando. Me ha pasado volando. Que al principio me has dicho una hora y yo, madre mía, una madre hora. Mía, una hora. No, pero cuando me lío, ¿eh? Qué bueno. Y de todas formas, como hay mucho más, pues para poder seguir investigando podemos ir a la web vuestra, claro. Y luego pues imagino que hay muchísima... Si hay alguien que tenga una sospecha, bajarse el protocolo, hablarlo uh-huh. con él. Y luego pues en la propia web de DIRFAM pues verán nuestros horarios, pueden uh-huh. llamarnos por teléfono, enviarnos un correo o venir a vernos. Vale. ¿Y el congreso que tenéis para...? El congreso es para noviembre. ¿Noviembre? Los uh-huh. congresos que hacemos los llevamos siempre a cabo pensando en los profesionales y en las familias. Qué bueno. Las familias forman parte de ese proceso. Y también, como no, de los chicos y chicas. Siempre tenemos ponentes que son nuestros niños. Qué guay. Y nuestros jóvenes o que vienen a contar sus historias. Vaya. Qué bien, pues estaré atenta para Estáis todos invitados. Y participar. Estáis todos invitados. Bueno. Pues lo dicho, que todos somos diferentes, únicos y especiales. Y que os deseamos desde aquí, Araceli y yo, una muy buena semana. Os mandamos un abrazo muy fuerte y el martes que viene más. Besitos. Ha sido un placer. Igualmente, gracias. Gracias a ti. De 2 a 3 en Sputnik Radio, en tu camino, con Inma Alcina. Te esperamos.